El bosque dormía, literalmente. Todo empezó una noche tranquila, mientras todo el mundo descansaba. Guinda, una pequeña ardilla, asomó su cabecita de la madriguera. No podía dormir. Algo rondaba su cabeza, algo removía su corazón. Guinda miró a la luna y pensó en una de las frases más hermosas que una ardilla haya imaginado. Luego, una lechuza se la comió. Buenos días, compañeros de Softcore Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Así, con este humor, con estas imágenes, es como empezamos el soft review del que hablaremos hoy. Es el cómic llamado El Bosque, de los autores Morán y Lauriel. Para hablar sobre esta obra, he invitado a dos compañeros de Softcore Barcelona. Hola, Adri. Hey, ¿qué tal? Y también he invitado a Carlos. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, decidme, ¿por qué creéis que vosotros estáis aquí? Porque le descubrí a Ricard la existencia de El Bosque principalmente. En mi caso, yo soy como el siguiente eslabón de la cadena, porque un día Ricard me soltó el tomo del bosque en las manos y bueno, pues no tuve otra cosa que hacer que leérmelo. ¿Y te arrepentiste, Adri? ¿Qué va, qué va? Muy bien, pues hoy vamos aquí a explicarles a nuestros compañeros de Soft Combat y el mundo por qué se debería leer esta obra de Morán y Lauriel y por qué nosotros creemos que obras como esta y cómics como este sobre hadas, borrachas, sobre guardas forestales mentalmente desequilibrados, Explosiones. explosiones, reyes narcisistas, nereidas, elfos caníbales Y más explosiones. y más explosiones y más muertes, inspiran la práctica del soft combat y del LARP. Entonces, para presentaros primero la obra, Carlos, que es el primero, es el primer eslabón, parafraseando a Adri, nos va a hablar un poco sobre la obra, el autor, detalles sobre ella. Adelante, Carlos. A ver, El Bosque, aunque ahora es un cómic, empezó como webcómic en 2008-2009. O sea que esto ya tiene sus años. Y a la vez, eso se nota un poco. Empezó como un webcómic por parte de Morán y de Lauriel, fue avanzando, fue haciéndose popular y ahora mismo está publicado por la editorial Gigamesh. Tiene 6 tomos la historia principal, tiene 2 tomos extras, más un tomo extra que todavía estamos esperando a que lo editen y lo saquen de una vez porque queremos tirarles dinero. Entonces, breve reseña de los autores de quién puñetas es Morán y quién puñetas es Lauriel. Me empiezo por Lauriel. Lauriel es la dibujante del bosque, es de las Islas Canarias y la verdad es que dibuja muy bien. Creo que lo primero que hizo así un poco más en serio fue El Bosque a la hora de dibujarlo y después del Bosque ya ha saltado a más popularidad, ha empezado a hacer otros cómics por su cuenta, sin ayuda de Morán. Están por un lado Por Siempre Jamás, publicado la editorial Babylon, lo tengo también aquí, y actualmente, al menos a fecha de grabación de esto, está publicando también con Fandogamia el webcómic Nada del Otro Mundo, que posteriormente esperamos que Fandogamia publique en papel. Wow, tela. Yo tengo una pregunta sobre Lauriel, Carlos. Sí. ¿Por qué le gusta el té con cerveza? No le gusta. Lo sé porque lo probaron y dijeron que estaba horrible. Pero es todo un icono, ¿no? El té con cerveza. Es el meme. A Lauriel le gusta el té, a Morán le gusta la cerveza, así que cuando les tocó hacer cómics extras para los Patreons y recopilarlos, decidieron llamarlo té con cerveza, aunque no está bueno. De hecho, una vez les di licor de té para que lo probaran y Morán dijo, sabe demasiado a té y Lauriel dijo, sabe demasiado a licor. Vainuda pareja. Entonces, ¿quién es Morán en esta ecuación? Morán es el guionista y se le ocurrió a él la idea del mundo del bosque, se le ocurrieron, bueno, a medias los personajes porque empieza uno, luego el otro le añade algo, lo modifica, le cambia una cosita, le da este detalle, luego cambia el personaje en base a ese detalle, pero es el que tuvo la idea y se la propuso a Lauriel y empezaron a hacerlo. Ahí en 2008, ¿no? ¿Qué más ha hecho Morán? Porque Morán tiene muchas cosas. Es un poco como Brandon Sanderson en ese aspecto. No sé cómo le da el tiempo para tanto. Morán fue uno de los primeros que hicieron webcómics en España con el webcómic Etío. ¿Cuántos años tiene Etío? No lo sé, pero empezó cuando estaba en la universidad para no estudiar, para procrastinar. Hay gente que ve vídeos de YouTube. Él empezó un webcómic que le ha llevado a publicar en El Jueves, le ha llevado a publicar 3 novelas, una de ellas con editorial, 2 autoeditadas, que son las de Parabellum.
además ha publicado El Lingotazo, que es otra novela que está en un mundo compartido con otro autor británico. Ha publicado Todos los del Bosque, ha publicado varios cómics de Emo y de Etío, que son los suyos, y ha publicado un juego de rol, vídeos en YouTube. Yo ya no sé qué más le queda por hacer, pero lo último que quiere hacer es un puzzle, porque yo qué sé, no tiene suficiente sufrimiento y cosas que hacer en su vida que ponerse a diseñar un puzzle. Yo sí que sé que algo que tiene pendiente Morán, que nos lo dijo que lo intentaría hacer con nosotros. Una partida de LARP basada en el bosque, ¿te acuerdas? Sí. Algún día, algún día. Pero hoy en día creo que está un pelín complicado. Sí, hoy en día aún más, pero bueno, es una de las cosas que tiene pendiente. Mientras esperamos a que llegue eso, pues yo al menos tengo mucho que leer aún del bosque con los complementos que me faltan y tal. Y ahora que conoces la obra de Morán al semicompleto, aún te queda mucho más por leer, ya ves. Claro, claro, aún me queda mucho por conocer de ambos, tanto del autor como de la dibujante. Sí. El hecho de que El Bosque fuera la primera obra de Lauriel se denota bastante en el apartado artístico del libro. Al principio está bien, si lo ves, está correctamente dibujado, se ve bien, pero se nota que tampoco es un nivel muy, muy alto, sobre todo si lees el tomo original en papel. Creo que para la reedición con Gigamesh tocaron alguna que otra cosa, no sé si fue más en tema de lettering o qué, pero a lo mejor alguna página la acabaron redibujando, pero se nota. Luego te vas a los últimos que hay dibujados y no tiene punto de comparación. Que sería Jaleo Real, ¿no? Sí, el último que hay es Jaleo Real o El Elfo Inhumano o incluso el sexto tomo de El Bosque. Se nota. Y a medida que vas avanzando, sin darte cuenta al principio, porque es un cambio gradual, porque esto se publicaba una o dos veces a la semana, entonces no da para un cambio total de una página a otra, pero poco a poco se va notando cómo va mejorando el dibujo. La verdad es que sí. Tengo que decir que el dibujo de cómic no es para nada sencillo, está muy bien hecho, muy bien detallado, y esto acompañado de una narrativa muy fluida, muy graciosa, con decenas de chistes y humor en cada dos viñetas. Humor voluntario y humor accidental. ¿Qué es eso? Es ya relativamente conocido dentro del bosque la historia de cómo surgió el Cerdílope, que es la mascota del bosque. ¿Eh? Un día estaba dibujando una viñeta en un bosque, con B, no con V, y dijo, esto queda vacío, voy a meter algo, un cerdo mismo, pero el cerdo queda un pelín soso, le voy a poner cuernos, y ya está, eso es todo. Salió ahí para que estuviera de fondo, la gente se encariñó un montón con el puñetero bicho, y de ahí salió el Cerdílope. Ahora hay peluches de Cerdílope, el Cerdílope está en el lomo, tienen alguna camiseta que hay Cerdílopes, o sea, es la mascota y salió de, vamos a rellenar aquí que queda muy soso. De un Serendipity, no os engañéis, Carlos os está intentando de liar. El Cerdílope, atención spoilers, es el auténtico héroe de esta obra. Ahí donde veáis un Cerdílope, héroe, es el héroe de la historia. Pero sí, el apartado visual se nota mucho la diferencia del primero a los últimos. En personajes, en los fondos sobre todo, se notan un montón también. Y la verdad es que es un muy buen trabajo. Yo quería destacar personalmente un aspecto que me gustó mucho. La obra está blanco y negro, en tonos de grises. Eso no hace que no tenga expresividad. Es decir, tanto con los trazos como con las miradas de los personajes sobre todo y el ángulo desde donde vemos a los personajes, vemos reflejada muy bien la expresión que representan en cada momento, sobre todo hacia el final. Y también esto se ve reflejado pues, en las escenas de pelea, donde podemos seguir perfectamente hacia dónde va cada ataque o qué es lo siguiente que va a pasar. Sí, y ya desde el primero no comete un error que cometen muchos cómics, que es el de hacer las viñetas muy cuadradas. Cuando todas las viñetas son cuadradas o todo rectángulos y no hay mucha variedad, a veces se puede hacer confuso, denso o algo así. Y en el bosque ya pues hay una viñeta un poco más alta que la otra, hay alguna que está ya en diagonal. Las líneas no caen exactamente rectas, a lo mejor solo hay medio milímetro de diferencia entre una raya y la otra, pero ya hace que no se vea muy cuadrado, o si lo hacen que sea cuadrado, a veces es precisamente queriendo que sea cuadrado. También a veces juegan con los bordes de las viñetas, o sea, y ya desde el primer cómic es algo con lo que juegan. Teniendo en cuenta esto que acabas de comentar y, por ejemplo, pensando en una obra
que hecha también por fans, que se llama Dragon Ball Multiverse, podrías llegar a pensar que la obra ha sido dibujada por varios autores, teniendo en cuenta estas diferencias entre páginas, pero realmente no. Entonces, es todo hecho ingenio de estas dos personas para crear un mundo impresionante. Sí, lo que pasa es eso, que empezaron a dibujarla en 2008-2009 y el primero en papel que publicaron como tal fue en 2012. Luego fueron sacando más hasta 2018, que salió el integral de Gigamesh. Son años de dibujo, son muchos años de dibujo y muchísimas claro, páginas. Además, con esto que hemos comentado de que los trazos en el borde de las viñetas, incluso la inclusión de otros elementos desde fuera de la viñeta hacia adentro, también nos crean una sensación diferente dependiendo del momento de la trama en el que estemos. Incluso para presentación de personajes, como podría ser pues una plana bastante grande o dentro de la misma página viñetas más grandes o menos, según qué personaje queramos enfatizar, etcétera. Que yo creo que ayudan mucho de este cómic y nos hace entrar muy dentro de lo que está pasando. Bueno, hemos hablado bastante sobre el autor y el apartado visual, que es a través de lo que se narra un cómic después de todo, pero ¿qué nos cuenta el mundo? ¿Qué nos cuenta esta aventura? Un poco para ubicaros, esta historia sucede en un mundo imaginario llamado El Bosque. Con V. Para más inri, El Bosque está escrito con V, lo cual ya nos hace pensar que aquí hay algo más que simplemente una historia. Pues bueno, entramos sobre todo ante una historia coral porque hay bastantes personajes y sin que ninguno sea del todo... Sin que sea del todo protagonista. Es decir, a lo largo de la historia veremos cómo diferentes personajes se nos van presentando y van ayudando a crear una trama dinámica que nos transporta a diferentes escenarios y con unas relaciones interpersonales muy marcadas. El único protagonista de El Bosque es el reino de El Bosque. Y El Bosque con B y El Bosque con B del bosque, con V, apenas es confuso. Exacto, exacto. El propio reino en sí. Es el pilar principal que nos va a mover toda la trama. Como ha comentado Carlos, esta obra sucede en un bosque, a falta de una palabra mejor, en el cual conviven todo tipo de criaturas mágicas, como pueden ser hadas, certílopes, nereidas, licántropos, hombres bestia, humanos... Elfos. Bueno, todo el mundo. Esto sería casi como los cuentos de Narnia, si tuviera que coger un paralelismo. Bueno, pero no solamente Narnia, sino todo el mundo de Narnia. Entonces, en este mundo tenemos también diferentes fuerzas actuando aquí dentro. Merece la pena destacar que también hay como los alrededores del bosque, que son lo que ellos llamarían como el otro reino. El otro reino nunca nos presentan su nombre, no al menos en esta obra, y son como el villano de la historia. Sí, pero el otro reino no es todo lo que rodea el bosque. Hay algunos que sí que tienen nombre. Está el reino de Cristal, con K, el reino de Pa, y hay algún que otro, el reino de Arena Azul estaba también. Hay varios reinos, algunos sí tienen nombre, y luego está el otro reino, que es el otro reino. Y básicamente la magia que se practica en el otro reino es de antinaturales. ¿Habéis escuchado hablar sobre magia natural y antinatural? Sinceramente, yo después de leer todo el bosque, si ahora me pusierais una lista, me costaría bastante determinar qué es magia natural y qué es magia antinatural. La magia natural es lo inherente a la gente, la magia antinatural es lo no inherente a la gente. Todo lo que sea alquimia, todo lo que sea algo de nivel científico. Los elfos que tienen superfuerza tienen magia natural. Los teriántropos que se transforman tienen magia natural. Usar un hechizo para convertirte en ardilla es magia antinatural. Si yo de forma inherente tengo la capacidad de convocar este hechizo, entonces es magia natural para mí. No sé, esta parte es bastante libre a la interpretación, pero lo cierto es que influye bastante en la trama, porque entre todos los habitantes de este bosque, tenemos como no una secta religiosa, la cual estará por ahí haciendo sus pinitos y casi siempre desde un punto de vista muy, muy inquisitivo. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Así, mis favoritos, elfos. Pero no es el tipo de elfo que vosotros os pensáis. Estos elfos no tienen ni buena puntería, ni tienen buen oído. Los elfos del bosque son muy peligrosos con los arcos, especialmente una vez se les han acabado las flechas y empiezan a darte de hostias con el propio arco. Yo creo que son más peligrosos usando el arco a modo de bate que como lanzaproyectiles. Desde luego, el campeón de puntería élfica tiene un truco. Cerrar primero un ojo, luego el otro y luego disparar.
Bueno, lo que hablábamos, humor súper absurdo, pero no por ello mal implementado. El humor en el bosque empieza con el nombre de El Bosque, con V. ¿Por qué? Porque hace gracia. Y luego continúa con todos los otros títulos. El primero de todos se llama El asesino de árboles. ¿Por qué? Porque empieza con el asesinato de un árbol. ¿Cómo se puede asesinar a un árbol? ¿No es lo mismo talarlo que asesinarlo? Pues eso lo responden en el primero. Poca broma, porque empieza así, acaba convirtiéndose en una trama intensa. Tenemos luego, o los otros, tenemos cabezas visibles, tenemos boom con V. ¿Por qué? Porque el bosque también va con V. Sí, por Naturaleza ejemplo. salvaje, el otro ejército, baile sin máscaras, arded maderos, arded, porque por supuesto el grupo de policías del bosque se tienen que llamar los maderos, y el elfo inhumano, que ya en sí es el propio nombre, es un oxímoron, pero ahí está, en los propios nombres ya está el humor. Yo querría destacar que, bueno, en esta trama nos encontraremos también que los personajes frecuentan una taberna y la taberna tiene un nombre muy curioso que es Pentapinus, que si le damos un poco de vueltas caeremos en que es una taberna, está en el quinto pino. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! He revelado aquí el secreto de la alquimia. Todo en el bosque tiene humor. Exacto, a mí personalmente, bueno, este tipo de humor me gusta mucho porque me encantan los juegos de palabras y me pareció muy ingenioso, la verdad, el humor de este mundo donde incluso tenemos piedras que hablan con unos brazos inconmensurablemente grandes. Geodude, para de toda la vida. Exacto. Todos los cómics, además del bosque, empiezan igual. De hecho, el bosque se divide en dos cosas. Por un lado están los seis tomos de la historia principal y luego están los que sacaron después de eso, que son Arded Maderos Arded, El Elfo Inhumano y Jaleo Real, que es el que está por ahora en la web y todavía no ha salido. Los primeros seis, cada uno es un día. Empiezan por la noche y terminan cuando los que pueden se van a dormir. Y si te fijas, siempre empieza con el bosque dormía, en general era una noche tranquila en el bosque, siempre empieza con el bosque durmiendo. Luego se despierta a hostia. Y algunos reciben más que otros. Algunos con más hostias que otros. Los nuevos tomos también empiezan con El bosque dormía, pero en estos ya la historia no transcurre en solo una noche. Bueno, hemos presentado un poco el mundo, la trama y la diégesis de esta obra va sobre esto. Empezamos con un curioso asesinato. ¿Han talado un árbol o lo han matado? Durante estos primeros capítulos vamos a entender la sutil, pero a la vez importante diferencia entre asesinar y talar un árbol, y según avancemos en los capítulos, nos irán presentando personajes. Los primeros y tal vez más importantes de esta obra coral serían Quentin Nitrato y su compañera Ada, Calderilla Delicadelia, los cuales son los conocidos como los maderos, básicamente NCIS del bosque. Uno es un alquimista con un problema con las explosiones, la otra es una hada borracha con alergia al polen. Las hadas, por cierto, nacen de flores, con lo cual es todavía más irónico y más divertido. Esta obra coral, que empezará con la investigación de estos dos maderos, también nos presentará a Cyrano. Cyrano es el puto amo. No, no creo que haya mejor expresión para definirlo. Cyrano mola. Sí, hay una expresión mejor. Insomne, porque Cyrano no duerme. Hubo durante la publicación de los cómics, había en plan, Team no sé qué, Team no sé cuántos, y alguien empezó con Team Cyrano, dejadlo que duerma, por favor. Porque creo que hasta el que no llega el sexto cómic, no duerme Cyrano. Y es casi un chiste lo poco que duerme Cyrano. Pero igualmente es el puto amo este hombre. Que uno de los problemas principales que nos vamos a encontrar en esta obra y que, bueno, va a mover bastante parte de la trama es que cuando sucede el asesinato del árbol, básicamente este rey del que hemos hablado, que es como una decoración porque no hace nada, no le importa. Entonces el resto de personajes van a tener que ingeniárselas para investigar todo esto sin tener su interés. Por esto vemos envuelto a Cyrano, el que han dicho como puto amo, que básicamente es el estratega de la corte, el que realmente mueve todo, porque el rey es incapaz de hacerlo. Exacto, el rey es el típico estereotipo de rey obeso, comilón, desinteresado de su reino y desconocedor de casi todo lo que sucede en él. Pero aún así es un buen personaje que hace reír mucho. Sí, tiene sus momentos el rey. Sobre todo más al final, al principio sí que es más un chiste y una decoración y al final va ganando más protagonismo. Luego está Flora Minor, para mí la mejor introducción de un personaje que hay, con el mural escrito en sangre de tala democrática para todos
y medio leñador saliendo arrastrándose por una puerta, el asesino de árboles, misterioso pero que se van revelando cosas de él. Luego ya nos presentan los elfos, tenemos que hablar de los elfos, por favor. El embajador del otro reino está también como un personaje importante, ya que al fin y al cabo son los malos, pequeño spoiler, la reina náyade. Actea. ¿Tenemos? Actea, sí. La reina náyade, otro personaje que al principio tiene poquita relevancia, pero hacia el final va ganando y va cobrando más y más relevancia. Y hay un montón también de personajes secundarios que son algunos maravillosos y los otros son también maravillosos, pero no aparecen tanto. Por ejemplo, están Ranco y Roberto, los hermanos de la fragua. Ranco es la que hace armas de fuego literalmente hechas de fuego. Roberto es el que es tan estúpido que ignora las normas físicas que le impiden dar forma al fuego. Tienes a la reina de las hadas, que es la madre de Calderilla. Tienes rocas, hay muchísimos personajes. Algunos como Cuarto Pulgar van apareciendo y parece que son más medio importantes, medio no, el bueno de Cuarto Pulgar. Yo, un último apunte. En este mundo hay un montón de razas. Algunas son más típicas, como por ejemplo las hadas, los ogros o los elfos. Algunas son más especiales, como las piedras metamorfas. Pero si algo tienen en común todas las razas es que no es la raza típica, arquetípica de D&D, sino que es esa raza con un giro extra. Las hadas tienen su giro, les gustan mucho los ojos y tienen la atención de una nuez. Tenemos que hablar de los elfos. Los elfos, caníbales con cero puntería, pero muy peligrosos como te den una hostia. Los licántropos, que no se transforman solo en hombres lobos, sino en otras cosas y te arrancan la espina dorsal de una hostia como te pillen mal. Todas las razas tienen su giro, tienen su cosa. Todas tienen algo especial que no hace que sea la típica raza. Tal vez los humanos sí que son la típica raza, porque al fin y al cabo el humano es el humano. No puedes tocarlo ni jugar mucho con él, porque si ya lo tocas demasiado ya deja de ser humano, pero la mayoría de las razas tienen un giro, tienen un algo que no te esperas. ¿Y todas habitan dentro de este imaginario de Morán y Lauriel? Básicamente lo que nos hará este elenco de personajes es, como hemos dicho antes, nos irán cambiando de escenario y muchos de estos personajes secundarios nos harán de puente o darán una pista para poder seguir el caso. Entonces, de esta manera los lectores también podemos ir pensando qué conspiración hay aquí detrás y qué ha pasado, sospechar de algunos personajes u otros. Porque esto también, es decir, cómo está formulada la trama desde un principio te pone en sospecha de muchos personajes. A ver, realmente no es que te ponga mucho en sospecha de los personajes, porque enseguida te enseñan quién ha sido el asesino de árboles. Pero claro, ahí viene la pregunta, ¿por qué alguien quiere asesinar un árbol? ¿Sabes qué diferencia hay entre asesinar y talar? Exacto. No sé, es una obra fantástica para mí, con una diegesis y una cantidad de personajes que van saliendo uno detrás del otro. Además, es como por ejemplo el humor de Solo Leveling, que comentamos anteriormente, que con solo tres viñetas es capaz de arrancarte una carcajada bestial, nada forzada, sino simplemente humor orgánico o, como ha dicho Carlos, humor accidental. Sí, exacto. El humor además no rompe la trama, no es algo que, jaja, mira aquí el chiste, sino que es algo que está integrado, por ejemplo, aquí en el tomo 5, que es una escena de las náyades, que te habla sobre los distintos métodos que tienen para defender su lago, donde viven, porque son náyades, las náyades viven en lagos y en ríos. Los métodos que tienen son, primero, atraer a hombres con sus cantos, segundo, controlar el agua. El tercer método que las náyades usaban para atraer a los hombres, aun siendo sencillo, era tremendamente efectivo. ¡A hostias! Y puedes verles dándoles una somanta de palos que en el momento, la verdad, a mí me hizo muchísima gracia cuando lo vi. Y hay un montón más de cosas así. Sí, además tiene un humor también muy parecido a dibujos animados, con muchas escenas de persecución o la típica escena en la que
El personaje... ¿Sabes de qué, sabes a qué se parece más el humor, más que a dibujos animados? A Terry Pratchett, porque Moran es muy fan de Terry Pratchett y lo ha reconocido muchas veces, que a la hora de hacer humor tiene muy como referente a Terry Pratchett, que es un humor que está ahí en el mundo, que es orgánico, que se integra en todo, que tú lo ves y te ríes porque la situación es divertida para ti, aunque para los personajes no lo sea, que no es un humor que rompe, es muy como Terry Pratchett, ya lo ha dicho él mismo, que es un honor cuando le comparan con él, porque al fin y al cabo es una de las inspiraciones para el humor del bosque. El más mítico de Terry Pratchett es el bibliotecario, que es un orangután. No le llames mono o te arranca la cabeza literalmente, porque es un orangután, tiene la fuerza de un orangután. Le han ofrecido volver a ser humano, pero él ha dicho que no, que ya está contento siendo un orangután y sigue siendo el bibliotecario. Le va incluso mejor siendo un orangután para ser el bibliotecario. Puede subir para arriba. Y está ahí, nadie llama la atención, es simplemente existe y es parte del mundo y parte del humor del mundo. Bueno, creo que ya hemos hablado mucho sobre este cómic, sobre su trama, diegesis, la inmensa variedad de personajes y cómo se van sucediendo sus aventuras para formar esta fantástica historia. Son muchos personajes y mucha cosa que tampoco hay que destriparlo todo. El cómic, el tomo integral, tiene unas 450 páginas de contenido y eso es solo el integral. O sea, hay mucho para leer y no estamos aquí tampoco para destripar todo lo que hay. El cómic además incluye material extra que no está en la web. O sea, si os ha gustado el cómic y queréis ver un poquito más y apoyar a los autores, si compráis algún cómic como tal en papel, tienen material extra y que son muy majos los autores también, eso hay que decirlo. Sí, los podéis encontrar a través de las redes sociales, que os los vamos a poner por aquí, y también en el Salón del Manga, en el Salón del Cómic, también ha ido alguna vez a la Japan, creo. Sí, a ver cuándo puede volver a haber eventos como esos. Sí, la verdad. Bueno, yo quería decir que yo recuerdo cuando Ricard me dejó el tomo en las manos prácticamente, es decir, me lo soltó y me dijo, toma, tienes que leer esto. Yo cuando la vi al principio dije, joder, qué grande que es, me voy a estar aquí 3 años leyéndolo. No, porque se lee francamente rápido, te engancha mucho y el cambio de escenario y de trama que hay entre los personajes, la verdad es que hizo que lo tuviera al lado de la mesita de noche y antes de irme a dormir me ventilaba unas cuantas páginas. A mí me ha pasado alguna vez voy a repasar un pelín un par de cosas de por aquí y cuando me doy cuenta ya voy por el tomo 3 que lo estoy leyendo todo de nuevo. Acaban de entrar ganas de leerlo, así que esta tarde me lo voy a leer cuando acabe de hablar con vosotros. Yo tengo que considerar que Adri eres un héroe si solamente eres capaz de leer unas pocas páginas de esta obra. Bueno, a ver, unas pocas páginas es un número entre 20 y 100, ¿sabes? O sea... ahora te hemos descubierto. Yo normalmente tomos de este estilo que yo he leído son tomos sobre personajes o mundos que ya conozco y ya me atraen. Entonces esto me vino de nuevo y al principio como que me asustó un poco porque digo, ostras, me han dejado esto con la expectativa de que me va a gustar. Es muy grande, es mucho, no, y nada, en cuanto ya llevaba, que yo creo desde las primeras páginas ya con el humor, los personajes y el mundo tan grande en cuanto a contenido de fantasía y tal, y a la vez pequeño porque es un bosque, me atraparon. Y la verdad es que estoy muy contento de haberlo leído y tengo aún pendiente leerme todo el contenido extra. Pues ya sabes, tienes que ver la página web de Moran, que la vamos a dejar por aquí en pantalla, o si no en la descripción, y ahí puedes encontrar toda su obra de forma gratuita. Pero en serio, de verdad, os lo digo, yo consumí su obra primeramente en su web, pero en el momento que Carlos me presentó a esta gente en el Salón del Manga, fui y les compré El Bosque, El Elfo Inhumano y Ardet, porque este tipo de acciones, este tipo de trabajo tan bueno y al mismo tiempo, estas ganas de compartir su talento con el mundo de forma gratuita, creo que son cosas que hay que recompensar luego de esta forma. Sí, exacto. Y se nota que aquí le han puesto mucha pasión y les gustaba mucho lo que hicieron y que no querían que acabara realmente. Sabían que tenía que acabar, sabían cuándo tenía que acabar. No puedes hacer esto de alargarlo infinitamente y no darle ningún final. Así que hicieron los 6 tomos que tenían previstos y eso fue un cierre. Y a
ahora están haciendo historias autoconclusivas que avanzan una trama central más grande, muy poquito a poco y de forma más tangencial, pero van avanzando y van haciendo más del bosque, continúan con el mundo, pero las cosas se cierran. Y eso es algo que gusta mucho, porque, por ejemplo, una de las cosas que más se queja la gente de Los Simpson, una serie mitiquísima, pero la gente se queja de que no termina y pierde el foco. Mientras que tiene series como Gravity Falls, que saben cuándo empiezan, saben cuándo acaban y hacen esa historia. Y hay más cosas en el mundo, tal vez, pero no son lo importante de la historia. La historia tiene un principio, un desarrollo y un final. Y en cuanto se cierra, la historia se cierra. Intentar alargarlo más y más y más puede acabar afectando a la calidad de la obra. Y aquí no lo hicieron porque querían contar esa historia. Y yo creo, sinceramente, que lo hicieron muy bien y por eso estamos en este Soft and Co. recomendándoos que consumáis esta obra, y si desde vuestro país no la podéis conseguir, pues ir a su página web y encontraréis todas sus publicaciones de forma gratuita. Tienen Patreon, ayudarles por Patreon, o si no, cuando les conozcáis en algún evento, compradles las piezas, los Cerdí López, las camisetas, lo que sea, porque son de los que se merecen. Y hablando tanto de eventos, uno de los motivos por los que hacemos esta serie es para reflexionar sobre obras literarias, videojuegos, series, manga, anime, que pueden inspirar la práctica del soft combat o del LARP. ¿Vosotros qué consideráis? ¿Creéis que esta obra puede inspirar el soft combat o el LARP? Os voy a responder yo primero. Soft combat, no. LARP, sí. Sí, yo estoy de acuerdo. El soft combat como tal no creo que lo inspire, porque al fin y al cabo, aunque hay peleas en el cómic, no son la parte central y no hay tanto. El LARP sí que lo puede inspirar porque te presenta un mundo interesante, con razas interesantes, que cada una es distinta, te presenta elementos con los cuales tú luego puedes coger y jugar, y puedes incluir partes de batalla que pueden ser interesantes y divertidas, pero la parte del RP, del LARP, la parte del rol, la parte de interpretar personajes es lo que te da más apoyo. No es pégate con cosas, sino interpreta personajes pegándote con cosas. E intenta sobrevivir. Y de hecho, lo teníamos planificado, teníamos pensado, teníamos la intención de hacer un LARP del bosque, y luego vino la pandemia. Y lo hemos ido dejando apartado porque tampoco ha podido ser mucho con una pandemia global de por medio, con miles de muertos y con unos ratios de contagios que están por las nubes, pues no es lo más adecuado ponerse ahora mismo a hacer rol en vivo, pero cuando esto termine, o al menos remítalo bastante, a ver si retomamos y podemos hacer por fin un rol en vivo del bosque. ¿Tú qué opinas, Adri? Bueno, yo creo que, como bien habéis dicho vosotros, el universo o mundo que nos presenta esta obra tiene tantos personajes de diferentes tipos, ya sea según su raza o sus habilidades, nos pueden servir de ejemplo para nuestros personajes de LARP, incluso para la manera de actuar de nuestro personaje, ¿no? No solo si nuestro personaje es un elfo caníbal o una náyade, sino también en interpretar este personaje de esta manera, con estas u otras motivaciones respecto a lo que sería el mundo del bosque. Pero yo creo que también cualquier obra donde veamos fantasía medieval o fantasía oriental o algún tipo de pelea que consista en armas, también nos va a llevar a que la gente quiera probar cómo sería eso, ya sea dentro del entorno del LARP o el soft combat. ¿Qué más te viene a la cabeza? Es, ostras, esto es un mundo de fantasía muy completo, vamos a hacer un LARP. También puede ser que haya gente que le atraiga el probar cómo funciona el tema del combate. Y que alguna persona puede querer probar cómo funciona, pues, por ejemplo, si un personaje lleva dos dagas, si un personaje lleva un hacha, como es en este caso, un personaje que lleva un hacha de leñador. Digamos que en el cruce entre las dos estarían los juegos que hacemos en los entrenamientos. Un juego puede ser, puede estar relacionado con alguna trama del bosque sin generar un LARP entero. Bueno, no olvidemos que el rol en vivo tanto puede ser combativo como simplemente una tarde en la taberna Pentapilus discutiendo sobre los sucesos que han acaecido en el bosque la semana anterior e intentar descubrir cuánta gente va a sobrevivir de esa reunión. Es decir, que la batalla per se sea parte de la conversación, donde la conversación es en sí lo importante, no el combate. O también simplemente puede ser algo que veremos en esta historia también,
Lucha y ya está. Así pues, creo que podemos incluir la obra de Morán y Lauriel, El Bosque, entre las piezas que sí que inspiran en la práctica, al menos del LARP y del soft combat. Deciros que ahora, bueno, como mi compañero Carlos ha comentado, estamos en una terrible pandemia, que os deseamos la mayor de las saludes y que permanezcáis a salvo, tanto vosotros como vuestras familias. Soft Combat Barcelona no va a poder realizar eventos de momento, al menos hasta que las cosas se calmen, motivo por el cual hemos empezado esta serie para seguir creando contenido pero sin hacer entrenamientos, y deciros que, bueno, tenemos en mente eso, realizar algún día un LARP de esta obra, así que si os la traéis leída y visualizado y aún mejor comprada, ya tendréis mucho avanzado, y si no, bueno, al menos lo que podéis hacer es leerosla en su página web y echaros unas tremendas risas. Tema de recomendaciones. Ya que hemos comentado el tema de la pandemia y todo esto, si os gusta el dibujo de Lauriel, de una entrevista en el programa de Comics Freak, que dejaremos abajo en la descripción, donde cuenta un poco la experiencia que está teniendo como dibujante durante estos tiempos y habla de sus obras. Pues si alguien está interesado, pues ya que no se puede salir de casa, pues más contenido. Sí, en cuanto a contenido, si te ha gustado El Bosque, lo que ha hecho Lauriel probablemente te guste, lo que ha hecho Morán, todo lo que ha hecho, que es mucho, probablemente te guste también. Recomiendo también todo lo de Pratchett, porque al fin y al cabo ha sido inspiración para hacer El Bosque, o sea, también está muy bien. Y voy a recomendar también a Brandon Sanderson por un motivo, y es que Brandon Sanderson y El Bosque hacen algo que está muy bien, y es dejar las cosas bien atadas, y que desde el principio puedes fijarte en detalles que tienen importancia más adelante. En la primera aparición de Ranko, en el capítulo 1 del Bosque, se la ve con un guante, y ese guante, por ejemplo, es relevante en Arded Maderos Arded, después de que hayan terminado toda la obra. Cuando están así de bien pensadas las cosas, estructurado todo, o aunque no esté estructurado desde el principio, el saber cómo coger elementos anteriores y aprovecharlos, creo que pueden gustar y que son buenas recomendaciones y recomendaciones sólidas. Sobre todo lo de Morán. No he leído nada de Morán que no me haya partido de risa con carcajadas audibles. Bueno, y creo que así ya podemos terminar esos Soft Combat & Co. Muchas gracias, chicos, por vuestro tiempo, y a los que nos habéis visualizado, gracias por vuestro tiempo y esperamos vuestros comentarios. Hasta otra. Adiós, que disfrutéis de la lectura.